disfrutado. Es un vino, desde luego, con una crianza larga en barrica, pero sus características nos han permitido que mantenga el frescor durante un periodo muy largo de tiempo, donde conseguimos unas expresiones del tempranillo muy frescas y muy frutales, y los hemos elaborado con la receta clásica, con el canon de Ramón Bilbao antiguo. Más importante es que te guste una obra. O sea, antes de ver el currículum de esa obra, lo que sea, lo más importante es que te guste. Yo creo que con el vino, pues es igual. El máximo aporte de la bodega es mantener lo más intactas posible las características de la uva. Por supuesto, transformar la uva en vino, pero intentando mantener esas características de la uva. Y yo creo que la elegancia dentro de un vino es poder descubrirlo poco a poco, que se oxigene, que vayas viendo cómo evoluciona con la temperatura, con todo, y que sea sencillamente agradable. Tratas de hacer vinos que tengan esa trascendencia, ¿no? Que efectivamente, cuando alguien lo abre y alguien se sirve una copa, pues que pueda disfrutarlo como nosotros hemos disfrutado haciéndolo, ¿no? No pensaba que se podía sacar tanto cuerpo y tanta intensidad a un 100% tempranillo, pero sí que se nota que ese cuerpo seguramente lo haya aportado también esa barrica francesa. Y esa consistencia, la verdad es que hace que sea un vino, pero además de muy completo, de muy, muy alta gama.